ABS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julio Montesoro, un programa con perspectiva de género que nuclea a toda la industria cinematográfica del país. Lo escuchás por Radio Trend Topic. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio en nuestro tercer año de emisión, con la producción periodística de Norberto Chap y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. Como todos sabemos, desde anoche, casi a medianoche, Nicolás Valle quedó al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en ejercicio de la presidencia ante el cese de funciones de Luis Puenzo dispuesto por el presidente Alberto Fernández. La crisis se puso de manifiesto con la convocatoria de entidades del cine frente al acceso al Inca el lunes, hace apenas 48 horas. Representantes del sector, artistas y técnicos manifestaron su descontento con la gestión del ahora cesanteado funcionario. Las principales críticas a la gestión de Puenzo se basan en dos puntos fundamentales. La parálisis en la ejecución del presupuesto destinado al fomento del cine nacional y la dificultad para activar la modificación de la ley 27.432 que caducará el próximo 31 de diciembre y que derivará el fondo de fomento cinematográfico a otras arcas, lo que implicará la pérdida de la autarquía financiera del Inca. El fondo representa la principal fuente de recursos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, con los que se mantiene la industria audiovisual argentina. Puenzo sostuvo algo que a simple vista es de sentido común. La modificación de una ley es atributo del poder legislativo. Pero Puenzo ya no está. Y el desafío que viene es plantear estas mismas demandas ante los legisladores. Adelante, Johnny. Tenemos noticias. Un Rey para la Patagonia, de Lucas Turturro, está disponible hasta el sábado 30 de abril en forma gratuita en la plataforma de DocuDac, en el sitio de web docudac.org.ar. La proyección forma parte del ciclo de cine documental online que desde la plataforma de directores argentinos cinematográficos presenta cada mes, con acceso libre, una producción de Argentina del género. Así que recuerden entonces, ingresando a docu.dac.org.ar, pueden disponer en forma gratuita y online de estos títulos. En este caso, Un Rey para la Patagonia. Vamos entonces a nuestro primer entrevistado. Como todos sabemos, Raúl Perrone vuelve con su película al Bafisi. Cada año Perrone tiene una película en el Bafisi. Esta es la verdad. Esta vez el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, que vuelve a la presencialidad a partir del próximo martes 19, será el marco del estreno mundial de Sean Eternos, la nueva producción del director icónico del cine independiente. Estamos con Raúl Perrone. Muchas gracias por acompañarnos en GPS Audiovisual Radio, Raúl. Hola, Julia, ¿cómo te va? Muy contento de estar hablando con vos de nuevo. Bueno, siempre es un placer tenerte aquí, charlar con vos. Este es el año en que cumpliste 70. Sí. Durante la pandemia saliste a filmar igual.
En 2021 presentaste Princesas, Escombro y Sade. Sí. Bueno, Sí. en la pandemia hice esas tres películas, son previa a la pandemia, digamos, cuando terminé Escombros, ya había comenzado, pero muy levemente, el tema del COVID y todo esto, Sí. y ahí justo yo habíamos terminado. Sí. Pero sí, después hice 420, que se presentó en el Claro. Doc Buenos Aires, pero la hice dirigida a los chicos por computadora, por Zoom. Acceso remoto, entonces. Sí, casi a través de remoto. Pero bueno, pero ponía el encuadre yo y les contaba, y no era lo mismo, pero era una manera de calmar un poco la ansiedad esa de que no se muevan de su casa y todas esas cosas, ¿no? Sí, 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 Y sí. después sí, salí un poco más adelante, cuando estaba todo muy tranquilo, prudentemente, como nosotros somos tres personas, cuatro en el equipo como mucho, entonces uno puede salir porque son más económicos los protocolos y todo ese tipo de cosas, y los cuidados también, ¿no? Claro. Y después hice una película que, bueno, que estoy ahora terminando. Y Sean Eternos es de ahí, de mediados también del 2019, que es la que se estrena ahora en el Bafisi. Pero durante los 2 años anteriores no estuve en el Bafisi. La verdad que preferí no estar online, porque ya estaban otros festivales online y demás, y me parece también que había que esperar a que la película, así como Escombro se dio en la Lugones, y no es Sí, lo mismo, ¿no? Con la sí. gente, y verla en una sala como corresponde. Así que esperemos que, bueno, ahora esté todo bien. En esta vuelta al Bafisi, ¿qué te impulsa a hacer cine, Raúl Perrone? La pasión, las ganas, es una necesidad que tengo casi fisiológica, ¿no? Pero aunque parezca mentira, no es, viste, que yo hago con un montón de gente, y después estoy en los en la corrección de color, todo lo que significa hacer una película para la industria, que te lleva muchísimo tiempo y muchísima gente involucrada. Como nosotros, digo nosotros porque lo considero como una familia, son cuatro o cinco Claro. personas y son alumnos míos o es alumnos. Y después todo lo otro lo hago yo, digamos. Yo edito, hago la postproducción de imagen, hago el sonido, la postproducción de sonido. A veces tengo algún colaborador, pero casi todos los diseños los hago yo, los afiches los hago yo. Entonces hago, y después trabajo con dos o tres músicos que son también afín a mi pensamiento, Claro. y les cuento lo que quiero, y ni siquiera les mando fragmentos de película. Me mandan ellos la música, que yo voy más o menos diciendo lo que quiero, y yo les lo voy poniendo. Es una manera muy personal de laburar, que eso hace de que lo siga queriendo hacer y que me guste hacerlo, aunque es 10 veces más difícil que trabajar con mucha plata, porque no la tenemos. Pero todavía siento ese placer. Digamos, vos recién dijiste mi edad, y yo tengo en la cabeza, tengo 20 años, 30 años. Así es, exactamente. En la forma de pensar, en la forma de filmar, en la forma de concebir el cine, Raúl. Bueno. Ahora, en el catálogo oficial del Bafisi, a propósito del estreno de Sean Eternos, dice que tu esencial altivez parece renovarse de película en película. ¿Cuál es la forma de renovarte tuya Y mi en forma cada de renovarse película? parte de, básicamente, de que no me gusta nada de lo que veo, y de que me aburro muy fácilmente de todo. Entonces yo, en casi diría en mi larga carrera y en la inmensa cantidad de películas que hice, puedo ir probando cosas, y cada vez me cuesta menos hacer películas ortodoxas, digamos. Películas, ya no me interesan las historias, aunque siempre las hay, pero de otra Sí. manera.
cuento de otra manera, digamos. Entonces voy investigando, sigo estudiando el cine, digamos, sigo jugando con el... Yo en realidad juego, digamos. O sea, cuando me pongo a editar, viste, pruebo cosas, y entonces estoy todo el tiempo como tratando de buscar cosas nuevas, y eso hace de que de película en película vaya cambiando, ¿viste? Yo puedo uh-huh. hacer una película como hice ahora de Los Pibes, o como 420, y puedo hacer Sade, que es visualmente majestuosa, con pelucas, sí, con la época, sí. Digamos, no tengo ningún problema ni con los géneros ni nada, pero sí voy haciendo lo que en este momento siento ganas de hacer, pero casi siempre, entre película y película, vuelvo a Los Pibes. Claro. Siempre. Que son, por otra parte, son ellos también te alimentan, ¿no? Te nutren de montones de cuestiones. Es tu forma de acercarse generacionalmente, digo, a nuevas generaciones, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero porque eso ocurre desde que yo también era chico, digamos, ¿no? A los 30 y pico de años a mí me seguían siempre los pibes, digamos. Y cuando uh-huh. empecé a hacer mis películas, Labios y demás... Siempre me siguen Los Pibes, mi taller, bueno, que ahora no lo estoy haciendo todavía por estas cuestiones de estar cuidándose y demás, pero posiblemente ahora en 2 meses lo haga, pero yo terminé el taller en el 19 con casi 180 alumnos, que sí. Es imposible hacerlo ahora. Una escuela de cine. Es un taller, ¿viste? Un taller sí. donde priorizo la práctica sobre la teoría, digamos, hacen. Uh-huh. Entonces vienen de universidades muy famosas a querer hacer películas conmigo. Sí. Y entonces te diría que el 90% son pibas. Uh-huh. Ya es así, digamos, no, yo no puse un cartel, hago películas para jóvenes. Los pibes encontraron mis películas y yo, de alguna manera, y en mí viene un tipo con el cual pueden charlar, me cuentan cosas que quizás no se las cuentan a los padres. Porque yo no pienso como un tipo de la edad que tengo, si no estaría jubilado. Claro. Me estaría jugando. No, bueno, a la bocha, recién decías algo que también siempre me llamó la atención en vos, que es que, bueno, privilegiás en la enseñanza o cuando compartís tus conocimientos, diría sí. yo, ¿no? Privilegiás la práctica por sobre la teoría. Sí. Sin embargo, en tus películas, y sobre todo a partir de los últimos años, se nota un fuerte conocimiento tuyo por los clásicos del cine. Bueno, pero por eso, por lo que te digo, contaba. Hay que conocer también, ¿no es cierto? No es solamente... Sí. No, lo que te quiero decir cuando digo priorizo la práctica sobre la teoría, porque sobre todo los pibes, yo empecé desde hace 20 años, tienen y ahora un poco menos, ahora están como, viste, son como adolescentes tardíos, están como perdidos, no saben, tienen 30 años y no saben qué es lo que quieren. Y al taller viene mucha gente de Latinoamérica, gente que se ha mudado de Montevideo acá, de Ecuador y demás, para poder hacer el taller, y después lo de Ituzaingó y después de todos lados vienen, ¿no? Pero porque se hace, Julia, en realidad los pibes quieren hacer, los pibes no quieren que le hablen de películas. Yo les podría decir, mira Hitchcock, mira Truffaut, mira esto, mira lo otro, decirles, pero que a mí lo hago, pero lo hacemos después, cuando vamos, me voy a un bar y vienen 30, 40 conmigo, y se sigue hablando de cine, y se forman grupos, pero los pibes tienen la necesidad de hacer, y entonces, por eso es, y después, bueno, hacen dos cortos en vivo, y después se ven en una televisión y se debaten ahí en el momento, entonces tienen como esa cosa de que se van preparando, por eso después vienen y terminan trabajando conmigo, porque hay gente que llegaba al taller y no sabía manejar una cámara y hoy hacen fotografía en las películas, o hacen sonido, o hacen producción, digamos, van aprendiendo haciendo, ¿viste? Porque si no vos les contás y los pibes se aburren, vos vas a una charla, de las charlas que se hacen, y yo a veces siempre pido, por favor, hagamos una charla, pero que participe el público, porque si estamos vos y yo, Julio, hablando durante 2 horas, la gente se va. Sí, ahora, sí, si vos y yo participamos con el público, hacemos preguntas, vos, mirá. Entonces, eso es lo que hay que aprender, a conocer a la gente también. Yo conozco mucho a la gente, digamos. Claro. Yo empecé dibujando, entonces yo miraba a la gente y me
descubría cosas que por ahí otra gente no veía. ¿No? Y mi trabajo en la calle y con los pibes es un poco también eso, aprender un poco de psicología y ganarte la confianza y saber cómo tenés que mostrar de ciertas cosas, digamos. Yo tengo un trato con ellos muy... ¿viste? A mí apenas me conocen, ya me dicen perro, me tienen como un conocido más, digamos. Tengo una empatía muy rápida con cualquier persona, así tenga... Cuando dice cínicos, al protagonista de Julio, el de cínico lo conocí en un bar, a Antonio, que tiene 70 y pico de años. Ajá. Entonces me pedí también que dentro de mis fobias y mi timidez y un montón de cosas que tengo, cuando tengo que acercarme a la gente, hablo y eso me ayudó un poco el cine y el taller, pues yo antes con el dibujo era... casi no hablaba. Claro, solitario totalmente. Sí, claro. Que lo sigo siendo, porque me paso 8 horas acá en mi casa, en mi lugar, y editando todos los días, como creo que ya en algún momento lo hemos hablado, para sí. mí es casi irreligioso, ¿no? Sí. Ahora, bueno, vos decís que no haces más gacetillas, ¿no? Para que cada espectador vea tus películas y se lleve sus propias impresiones. Sí. ¿Cuál es vos como espectador? ¿Qué viste? ¿Qué impresión te llevaste en Sean Eternos? ¿Qué película viste? Mira, en Sean Eternos, gracias a Dios, vi la película que soñé, que pocas veces pasa. ¿No? Porque a veces pensás una cosa y después terminás haciendo otra, porque también de la manera que uno trabaja con guiones muy chiquititos y con ideas, después en los rodajes todo eso va cambiando. Pero cuando me propuse hacer Sean Eternos, hablaba con Pablo Rato, que mira, quiero hacer una película así, escapando de las obviedades de lo que significaría hacer una película de este estilo, y después eso se cumplió. Y eso en cuanto a lo que escribí de la sinopsis y los trailers, es un riesgo, porque a la gente, a ustedes, a los periodistas, les gusta ver, les gusta leer una sinopsis o ver un trailer. Sí. Y de verdad, los trailers son absolutamente mentirosos. Generalmente cuentan película que después no es, hacen trailer para atrapar a la gente. Y las sinopsis a veces se malentienden. Y de hecho, mis sinopsis siempre fueron más que nada cuentitos que yo contaba. ¿No? Ahora por ahí me acuerdo de Las Pibas, donde decía: una piba en su cuarto está con su otra, con su chica, y eran 4 o 5 cosas nada más, y lo que menos se parece es una sinopsis. Digamos, las sinopsis son eran elocuentes y te cuentan la película. Sí. Entonces, yo prefiero, que ya tengo más o menos como un público medio cautivo, más algunos que se van sumando, que vayan y que se sorprendan a través de un afiche, o a través empiezan con las entrevistas, esto, que están escuchando, supongo que digo cosas que por ahí les puede interesar a alguien y le van a ir a ver para ver de qué se trata, sí, digamos. Exactamente. Entonces me parece que son elecciones que hago... Y después le soy muy fiel a eso porque yo creo en eso, ¿viste? Porque después no me gustan las cosas que se interpretan mal, ¿viste? Que después en los catálogos de los afiches solían salir cosas que no me gustaban. Ajá. Ahora, por citar algo, digamos. Pero, por ejemplo, ahora, al no haber sinopsis y demás, bueno, el crítico ve la película, el programador, y escribe algo que realmente me parece un texto muy hermoso. Ajá, te sentís identificado y reflejado. Me gustó mucho lo que escribió, más allá de que sea a la halagadora la pequeña crítica, pero me parece que entendió lo que hago, porque aparte Ovario ya ha visto muchas de mis películas, pero me parece que está bueno que cada uno vaya y la película, que le pase algo con la película, que llegue sin saber nada, como digo, hay un poco, que llegue virgen a la película. Claro, exactamente. ¿No? Porque si no, cuando vos vayas ya sabes de qué se trata, sabes quiénes trabajan. Entonces me parece que uno hace un cine que no es granizo, ¿no? Claro. Por citar algo. Sí,
Así nomás, por citar a alguien, exactamente. Sí. Ahora, bueno, como director emblemático del cine independiente, vos tenés una mirada crítica hacia la industria. Y una de tus banderas es no haber recibido nunca apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, ¿no? Sí, no es una bandera, es una cuestión de que me parece que tendrían que haber, por supuesto que no estoy de acuerdo con esta gestión ni nada, porque están matando al cine de alguna manera, más al cine independiente, ¿no? Pero tengo siempre una mirada crítica con aquellas cosas que no me gustan y cuando no se valora lo que uno hace, digamos. Me parece que desde ya hace mucho tiempo el Inca a ciertos tipos, ellos tendrían que llamarlos y decimos, sentate, ¿qué necesitas? Mm. ¿Entendés? Sin embargo, si están los amiguismos, están aquellos que piden un montón de guita, bueno, cada uno necesitará lo que necesitará. Una vez hay una nota con otro director en un programa de Canal A, y yo le decía, yo me arreglo con 5 personas, y el tipo decía, no puedo trabajar con menos de 200. Sí. Entonces, ¿me entendés? Digo, por supuesto que nunca voy a estar de acuerdo, y sobre todo porque lo mío viene desde hace años, no es de ahora, digamos. Es cuando en los 90 era muy difícil hacer películas, pero no muy difícil, es porque salían plata, porque de hecho uno hasta las hacía en VHS porque no tenía ni siquiera toda la tecnología que tiene a su alcance ahora. Sí. Y entonces los críticos, los Vinel y toda esa gente que estaba en esa época lo consideraban que no era cine. Uh-huh. Y yo les demostré, al final terminé demostrándole que sí que era cine. Mirá cómo ahora todo el mundo anda con un disco rígido y se toma mi película. Sí. ¿No? Digamos. Absolutamente. Y bueno, y periódicamente aparecen retrospectivas, muestras u homenajes a tu obra, ¿no? Que son más de 50 películas, por otra sí, parte, muchas, ¿no? Más, muchas más, sí. No creo que nadie pueda llegar a verlas. Claro. Bueno, esa es la verdad. Por lo pronto, ahora, entonces, en unos días, vamos a tener oportunidad de encontrarnos con tu cine ahí en el Bafisi. Exactamente, el jueves 21 a las 29 horas estaremos, si Dios quiere, ahí en el Lugones presentándola, que es el único día que voy. Y bueno, esperemos que pase lo que pasa siempre, que se llena y disfrutamos y puedo estar tranquilo después por unos días. Claro. Y te podemos ver, perrón, en vivo y en directo. Bueno, ojalá, Julia, claro que quiero. Gracias, te mando un abrazo enorme y bueno, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a vos también, que siempre estás apoyando al cine. Te felicito por lo que hiciste con las mujeres. El libro. Sí. Así que haces mucho también desde tu lugar, así que te mando un abrazo inmenso. Bueno, muchas gracias. Raúl Perrone con nosotros entonces. Adelante, Ioni. Hasta luego. Desde La Mujer y el Cine comunicamos que nuestro 34º festival tendrá lugar del 5 al 8 de mayo en formato presencial y también a través de la plataforma de Vivamos Cultura. Estaremos en el Malva con el Concurso Nacional de Cortometrajes y una selección de películas extranjeras e internacionales, y en el Cultural San Martín con un panorama del cine argentino del año pasado. De modo online, podrán ver y escuchar mesas redondas, entrevistas y charlas de profesionales del cine. No se olviden, del 4 al 8 de mayo, la entrada es libre y gratuita. Malva, Cultural San Martín y online a través de Vivamos Cultura. Les esperamos. Vengan. Bueno. Qué voz emblemática, ¿no? La de este spot de La Mujer y el Cine. Ella es Ana María Muchnik y le agradecemos enormemente que siempre nos acompañe. Bueno, a partir del 9 de mayo se presenta la 9ª edición de Construir Cine, con el regreso a las salas y la incorporación de 5 plataformas que permitirá más posibilidades de difusión de las 90 películas seleccionadas para esta edición. Estamos con los directores y productores del Festival Internacional de Cine sobre el Trabajo, Alejandra Marano y Mario Durrié.
Gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás, Julia? Muchísimas gracias, por la invitación y por la difusión. Les agradecemos muchísimo. Un placer siempre, Alejandra. Bueno, una de las grandes novedades es que Construir Cine vuelve a las salas después de 2 años de virtualidad absoluta, ¿no? Para mostrarnos esta producción más reciente del cine relacionado con el trabajo. Ahora, ¿con qué otras novedades se va a encontrar el público este año? Porque ustedes siempre tienen algo más bajo la manga. Y bueno, vamos tratando de incorporar cosas que nos ayuden también a mostrar cinematografías que por ahí no son tan vistas en otros lugares. Entonces sí, este año vamos con un formato híbrido. Esperemos que todo salga bien. Tuvimos 2 ediciones completamente online. Así que bueno, estamos ahí preparando el híbrido. Yo creo que, bueno, los focos, me parece que este año seguimos con las competencias, digamos. El festival, más o menos, en su estructura mantiene ya hace varios años las competencias oficiales, el concurso de Video Minuto. Pero bueno, este año creo que los 3 focos que preparamos son un poco la novedad. Uno es el foco White Plastic, que el festival se dedica al mundo del trabajo y estamos incorporando la dimensión del desarrollo sostenible, ¿no? De la Agenda 2030, lo venimos haciendo ya hace unas temporadas para acá, que tiene que ver con esto de, bueno, hablemos del mundo del trabajo dentro del marco teórico práctico que nos propone la Agenda 2030, y pensamos que este año, desde la pandemia, lo fuimos replanteando, este año con la guerra en Ucrania, digo, también son todos temas que parecen por ahí alejados del mundo del trabajo, pero que sin embargo lo impactan directamente. Sí. Entonces, un poco nuestra intención es que podamos evaluar eso, que podamos verlo, que podamos ver cómo el trabajo, además de las vicisitudes diarias que uno puede tener en su lugar de trabajo, también cómo somos impactados como trabajadores por otros eventos, incluso el cambio climático, ¿no? Sí, sobre todo el cambio climático, ¿no? Diría sí. Yo. Y viceversa, o sea, entender que el cambio climático, la reversión del cambio climático y todas las propuestas de la Agenda 2030, como puede ser la sustentabilidad, el reciclado, todo eso tiene que estar dentro de un contexto social, digamos, ¿no? Cuando hablamos de sustentabilidad y de reciclado y de un montón de cosas, tenemos que pensar también cómo eso se lleva a la práctica en términos de trabajo decente. Y trabajo decente me refiero a trabajos que cumplan con la igualdad de género, no solamente con estar en blanco, o sea, estar en blanco, pero además proponen una serie de otras dimensiones que son muy importantes, y nos parece que todo eso funciona en conjunto y como un sistema. Por eso el festival aborda el trabajo y el desarrollo sostenible. Y bueno, las películas a veces hablan más del trabajo, entonces con los focos tratamos como de complementar esta idea. Vamos a tener, bueno, un foco que viene con un estreno de una serie de 3 documentales de la Fundación Doña Marquesa de Guay, que se llama Guay Plastic, la serie, que lo vamos, va a estar ocurriendo todo eso, le pusimos como el Guay Plastic Day, porque lo vamos a hacer el miércoles 11 de mayo en el Cine York. Ajá. Y vamos a tener un conversatorio también, ahí una mesa con la gente de la Organización Internacional del Trabajo, la gente de la Plataforma Argentina para el Monitoreo de la Agenda 2030, ONGs. Bueno, vamos a tratar de que todos los involucrados en esa temática estén en esa mesa, y también durante de 2 de la tarde a 7 en la plaza frente al Cine York estamos armando una feria de reciclado, donde va a estar las ONG, donde va a haber algo de cultura, digamos, bueno, un poco una movida, una activación presencial para generar conciencia y acercamiento de la gente por ahí de una manera más lúdica a las temáticas, ¿no? Que no todo sea tan fuerte, tan comprometido, sino que bueno, que también haya
una atracción a mirar y a una propuesta artística y a una sí. propuesta que también un poco entretenga e involucre a la audiencia en general. Ahí ese está es uno de los pocos. La palabra, ¿no? Digo, que entretenga, pero también para acercar a la problemática. Esa es una muy buena idea, Alejandra. Muy buena sí. idea. Sí, pensar en audiencias, ¿no? En términos de audiencias. Y después, bueno, a mí lo que me parece la perlita de este año, no tengo favoritos, pero bueno, para mí es una perlita porque estamos muy, muy, muy contentos de iniciar esta asociación con el Museo del Cine. Vamos a empezar a tener un foco, esperemos que todos los años, clásicos del trabajo. Este año empezamos con la década del 30, así que también ver cómo el cine argentino a lo largo de las décadas, o sea, el año que viene la idea es hacer la década del 40 y uh-huh. así sucesivamente, y ver cómo, bueno, cómo el cine nacional, el cine argentino, fue retratando a lo largo de las décadas este tema del trabajo y bueno, y cómo eso también marca la evolución de la sociedad argentina y del mundo, ¿no? Un poco me parece que la idea para mí, que hablábamos con Paula, la directora del Museo del Cine, es esto de decir, bueno, ¿cómo nos refleja el cine como sociedad? Uh-huh. Y a nosotros nos toca desde el lado del trabajo. Claro. Y después el tercer foco, que se llama Perspectivas, que también lo abrimos este año y esperamos mantenerlo, tiene que ver con películas dirigidas por mujeres o disidencias, que aborden temáticas sociales. Así que bueno, ahí vamos a estar con esos tres focos que me parece que bueno, son como un poco lo distinto o lo que intentamos cada año meter alguna sorpresita, como decimos. Claro, de alguna manera es como armar una hoja de ruta, ¿no? Siempre en los festivales esto ocurre, ¿no? Es imposible abarcar todo, pero para el espectador, ¿no? Pero en este caso, bueno, hay propuestas que van guiando, a uno lo van guiando, ¿no? Diciendo, bueno, voy por acá, voy por la perspectiva de género, o voy por el mundo del trabajo desde la sustentabilidad. Ahora, otra de las grandes novedades es la película de apertura, Bad Rose, sí. de la directora mucho. Ucraniana Natalia Voroshvili, que es a manera de apoyo explícito, ¿no?, al mundo audiovisual ucraniano y un llamado a la paz al mismo tiempo. ¿Cómo se llegó a esa decisión que, por otra parte, implica una toma de decisión? Sí. Nosotros el mes de marzo lo dedicamos, por el mes de la mujer, lo dedicamos a las directoras ucranianas. Era una toma de posición, obviamente. La verdad es que nos pareció, nosotros lo que fomentamos siempre es la inclusión social, por supuesto la paz, la Agenda 2030, su ODS número 16, habla específicamente de la paz, uh-huh. Y también la inclusión laboral, y nos parecía que más allá del posicionamiento político que uno pueda tener o no respecto de la guerra, la industria cinematográfica ucraniana era en este momento la que más estaba sufriendo, porque era la que estaba paralizada, digamos. Entonces, bueno, un poco empezamos a buscar directoras ucranianas simplemente como una manera de hacer un posteo por el mes de la mujer. Uh-huh. Y ahí me empecé, junto con Mario, a interiorizar, bueno, un poco sobre el cine ucraniano, que por ahí no era algo que yo tuviera tanto en el radar, y digo, bueno, a ver estas directoras qué tipo de películas hacen, ¿no? Y ahí nos encontramos con esta película, Bad Rose, que era como la más nueva de toda la filmografía de las directoras, y bueno, justamente que habla sobre los problemas que genera en la cotidianeidad la guerra, pero ella habla en esta película de la guerra en Donbass, o sea, mucho anterior a lo que está ocurriendo hoy. Ajá. ¿No es cierto? Y empezamos a investigar y ellos tienen una distribuidora en Londres y nos pareció, primero adquirimos la película a manera de, bueno, de hacer nuestro aporte, ¿no? De decir los fees que el festival va a pagar este año van a ir a una directora mujer del mundo, que nosotros estamos tratando de abrir el festival todos los años con una directora sí. mujer. El año pasado lo hicimos con Sandra Gugliotta,
Y bueno, después nos miramos con Mario Durrey y dijimos, bueno, ¿por qué no la película de apertura? Y bueno, así surgió que fue la película. A mí me parecía que estaba muy bien. La peli además es una película premiada, o sea, perfectamente podría estar como apertura de Construir Cine más allá de esta coyuntura actual. Así que por eso decidimos que sea la película de apertura. Sin embargo, nosotros no... por ejemplo, vamos a tener dentro de la competencia oficial una película de Bielorrusia y un corto de Federación Rusa. No consideramos que los artistas deban ser excluidos de la programación. Lo pensamos mucho. Realmente fue una decisión muy difícil de tomar porque, como vos bien decís, poner una película ucraniana, bueno, marca, ¿no? Como, sí, es una toma de posición. Hemos tenido comentarios, cuando lo anunciamos, hemos tenido comentarios, bueno, ¿y por qué las mujeres rusas no? Digamos, bueno, hubo toda una serie de comentarios. La verdad que la respuesta corta es porque creemos que las mujeres cineastas ucranianas están en una situación de mayor vulnerabilidad hoy que las rusas. Más allá de sin hacer posicionamiento político de la guerra, de hecho la directora y la productora de esta película, ahora no sé dónde están, cuando adquirimos los derechos seguían en Kiev, y en algún momento entre que hicimos la transferencia y pagamos los derechos, ellos estaban yendo al Lviv, o sea, ellas estaban realmente en una situación muy, muy, muy vulnerable, y por eso es la película de apertura. Porque me parece que la Agenda 2030 lo que busca es un mundo mejor que no deje a nadie atrás, que incluya a todos nosotros como personas, como seres humanos, y bueno, por eso es la película de apertura. Y bueno, por otro lado, tratar de no discriminar a los artistas de ningún lugar del mundo, porque me parece que todos los artistas tienen algo para aportar, ¿no? Sí, independientemente de la situación política de su país. Exactamente, es un tema que está en el candelero en muchos lugares, justamente por esto, no discriminar a partir del origen de cada persona, ¿no es cierto? Ahora, ustedes, una de las iniciativas que se planteaban el año pasado era exportar el modelo Construir Cine a otros países. Sí. ¿Creen que es el anuncio que están guardando para el 10º aniversario, Alejandra? Bueno, no sé si me atrevo a dar esa primicia. No, espero que sí, pero no me estoy guardando mucho. O sea, concretamente no, tampoco es que tenemos algo demasiado, no lo hemos desarrollado demasiado, un poco también porque con todo este tema de la pandemia realmente nosotros dejamos de viajar a otros festivales, que en la interacción, yo creo, de personal, si bien nos ayudaron muchísimo las herramientas digitales y nos acercaron muchísimo, creo que también hay algo del orden de lo más, no sé cómo decirlo, pero hay una energía que no se genera con el Zoom, sobre todo con gente que uno no conoce, ¿no? Me parece que eso se da en el encuentro y que esperemos que para la 10ª edición, si este año después del festival podemos empezar como a viajar un poco y a generar un poco más de internacionalización de la propuesta, se pueda dar. Pero bueno, por ahora estamos con la novena. Bueno, entonces recordemos que Construir Cine se va a llevar a cabo del 9 al 16 de mayo en el Centro Cultural 25 de mayo, en el Centro Cultural San Martín, en el Cine York de Vicente López, esta es otra de las novedades, ¿no? El Museo del Cine, como decías recién, el Teatro Gastón Barral y en el Cine El Cairo de Rosario, que es otra incorporación también, sí, de Construir Cine, ¿no? Del festival. Y online en las plataformas de Construir Cine, Lumiton, Vivamos Cultura, Octubre TV y Contar. O sea que hay ahí una posibilidad de audiencia impresionante, ¿no es cierto? Sí, sí. No queríamos perder en online. Primero, un agradecimiento a todas las sedes. Las sedes online estuvieron todas con nosotros el año pasado también.
Y además porque eso nos permitió federalizar la propuesta, realmente, digamos, porque antes siempre éramos, bueno, estábamos en salas de Ciudad de Buenos Aires, y me parece que eso ayudó muchísimo a crecer a que el festival crezca. Así que, bueno, por eso creo que esto del híbrido se va a mantener. Bueno, bienvenida entonces a una nueva edición de Construir Cine. Alejandra, muchísimas gracias por este contacto y bueno, estaremos siguiendo las alternativas de esta nueva edición de Construir Cine. Gracias. Muchas gracias a vos, Julia. Un beso muy grande. Paloma Cossia de Luque acaba de concluir el rodaje de la serie documental Televisión contra la Violencia. Con un grupo de directoras invitadas y un equipo de trabajo casi exclusivamente femenino. Televisión contra la Violencia es uno de los proyectos seleccionados por el programa Renacer Audiovisual y está producido por Malena Villafañe, quien acompañará a Paloma en su cortometraje Cuarto B. Bueno, estamos con Paloma. Es un gusto enorme volver a recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio, Paloma, para hablar de este proyecto. Hola, Julia. No, bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer volver a encontrarnos virtualmente, al menos. Sí, exactamente. Seguimos en la virtualidad. ¿Cuál es el origen de Televisión contra la Violencia, Paloma? Mira, con Malena, como dijiste vos, hace un ratito, muy acertadamente, nos conocimos filmando mi cortometraje Cuarto B, en un contexto donde la industria audiovisual, por lo menos aquella que depende del fomento del Inca, estaba y está completamente parada. Bueno, no es lo mismo filmar un cortometraje que tiene un diseño y un esquema de producción muy sencillo a filmar algo como un largometraje o una serie. Y cuando desde el Ministerio de Cultura anuncian sobre la existencia del Renacer Audiovisual, pensamos, bueno, qué hacer para desde el dispositivo televisivo hacer algo que nos represente a nosotras, no solamente desde lo artístico, sino también desde lo ideológico. Tanto Malena como yo militamos muchos años en distintas organizaciones, ya no militamos más de forma orgánica, pero tenemos como una clara convicción y noción de que el cine o cualquier contenido audiovisual es un dispositivo para disputar sentido común y bueno, con la cuarentena y con la pandemia los casos de violencia han crecido notablemente, no voy a decir estadísticas porque no las tengo en este momento, pero entre las dos fuimos pensando algún contenido que desde ese dispositivo televisivo pudiera disputar sentido común y que representara de forma masiva las identidades más o menos análogas a nosotras. Y bueno, y surgió este proyecto. A mí, capaz, peco un poco humilde, pero me daba como cosa centralizarlo solamente sobre mi mirada y me pareció correlativo invitar a otras miradas, y por eso justamente la convocatoria a otras 7 directoras, que bueno, aprovecho para nombrarlas y agradecerles, por supuesto, a Loisa Solás, a Daniela Segiaro, a Ana García Blaya, a Marina Jiménez, a Martina Matzkin, son un montón. Amparo Aguilar y a Valentina Llorens, bueno, algunas de ellas son parte de cartelera. Carterera transfeminista, sí. Sí, así es. La verdad que se armó un equipo bárbaro. Vos decías recién que el equipo técnico era casi femenino, es 100% femenino, o sea, a mí me hubiese gustado que fuera compuesto por mujeres y por otras identidades que no fueran como las hegemónicas, pero la verdad que hacer cine también es un privilegio y lo que pudimos convocar fueron tanto cabezas de equipo como el resto de las técnicas, somos todas mujeres. Bueno, es muy importante eso también en estos momentos y sobre todo todo lo que se habla en la industria, ¿no es cierto? Respecto a la paridad de género, la inclusión de Sí. las mujeres en decisiones, en puestos de decisión de Sí. contenidos. Ahora, ¿y cuándo comprendiste o percibiste que esto era un documental y no un contenido de ficción? ¿En qué momento decidiste que fuera así? ¿O ya era claro de entrada que iba a ser documental? Mira, un poco y un poco. La verdad que hay una, yo te voy a ser sincera, el Renacer estipula a priori ciertas categorías y a nosotras nos pareció que
por cuestiones de viabilidad en un punto, la más viable, valga la redundancia, era la categoría de serie documental. Ahora bien, yo te puedo responder capaz desde mi sentido común y mi ideología, porque considero que es algo no solamente que conviene por la categoría de que se trata, sino también por una cuestión de que es mucha responsabilidad. O sea, esto no lo mencioné antes, pero la serie está compuesta por 8 capítulos que son autoconclusivos y que cada uno aborda un caso verídico de violencia. Por eso Televisión contra las Violencias, digo, en su momento, como se llamó, Teatro por la Identidad, esto justamente aboga por visibilizar esas voces que capaz no están tan visibles. O sea, se abordan el caso de Pepa Gaitán, digo, para decirlo en concreto, el caso de Pepa Gaitán, de Micaela García, de Diana Zacayán, bueno, de Iggy, de Tehuel, de Joana Piferrer, y después como el fenómeno de la violencia mediática en general y el fenómeno que se generó a partir de Mirá Cómo Nos Ponemos. Entonces, siempre cualquier contenido audiovisual va a depender de la mirada autoral de quien lo cuenta, pero el documental se acerca un poco más a la realidad y apuesta a visibilizar los testimonios reales que acompañaron a esas militancias que hoy en día ya no están vivas en carne propia, pero, digo, pero que sí han dejado un legado. Ficcionalizarlo a mí me parece un poquito más alejado de lo real. No sé, es demasiada responsabilidad. Entonces nos pareció como lo más cercano a, lo, a los testimonios que vivieron esos activismos y esas militancias. ¿Y cómo fue la selección? Vos decías que son 7 directoras que te acompañan, ¿no? En este proyecto, en esta serie documental. La elección de los casos a abordar, o el tema a abordar en cada episodio, porque es una serie... Sí. ¿Fue algo colectivo? ¿Fue algo pensado previamente por vos y tu productora? No, fue algo pensado previamente por Malena y por mí, porque las directoras en ese momento no eran parte del proyecto. No, yo no sí las conocía de nombre, pero digo, no nos conocíamos personalmente, y por una cuestión de deadlines, la presentación la armamos Malena y yo. Ahora bien, hubo un criterio para elegir aquellos casos, pero que es un criterio que sí o sí da lugar lamentablemente a un recorte, digo, como el cine es un recorte por una cuestión de montaje, también lamentablemente hubo que hacer un recorte. Esto da para una temporada 2, digo, irónicamente lo digo, ¿no? Como 3, 4, 5, digo, son... Sí, lamentablemente sí, da para mucho, sí. Da para mucho, pero ahora bien, el criterio de selección de los casos fue primero que nada para intentar representar a no solamente identidades de mujeres o figuras como femicidio, sino como representar identidades lésbicas, digo, identidades travestis trans, casos de violencia obstétrica, digo, como apelar a la mayor diversidad de casos posibles y que también han fijado un precedente, digo, bueno, o identidades transmasculinas, por ejemplo, que dentro del movimiento, digo, son las menos visibles. Exacto. Yo no quiero hablar igual en nombre de un colectivo que no es el mío, digo, pero igual uno siempre termina hablando en nombre de algo porque así es un poco la libertad de expresión, pero en fin, como que entiendo que es mucha responsabilidad. Pero también casos que desde la violencia han fijado precedentes tanto para la militancia como para la justicia. Digo, en todos los casos se habla de que es necesaria una reforma judicial con perspectiva de género. O sea, en todos los casos, desde los testimonios, se hace mucho hincapié en la vacante que la justicia deja hoy en día para estar a la altura de las circunstancias, que son muy duras, y bueno, la justicia no ha estado ni está a la altura. Estamos con Paloma Cosia de Luque, directora de la serie documental Televisión contra la Violencia. ¿En qué etapa está ahora la serie, Paloma? ¿Hay algún plan de estreno? Mira, terminamos de filmar el viernes pasado, o sea, hoy es martes, 12 de abril, terminamos de filmar... 4 días, sí. El 8 de abril, sí. Cerramos con una entrevista ahí, en el capítulo que dirige Amparo Aguilar. Fue una locura esa jornada, todas muy emocionadas. Ahora estamos en la postproducción, estamos editando algunos capítulos, estamos en montaje con algunos capítulos, otros capítulos que ya entraron a sonido.
con un vacío bastante grande de producto de que ya no estamos en rodaje, porque hay algo de lo colectivo que se... Claro. Que se siente mucho más en rodaje, pero sí, ya estamos en la post. Y el estreno, la verdad que no te sé decir muy bien. No te sé decir directamente. Porque eso ya sí, no sí, depende sí. tanto de ustedes, entiendo. No claro. depende de nosotros. Claro. Ahora, a lo largo del rodaje fuiste recogiendo testimonios y escuchando, bueno, voces de víctimas de la violencia, ¿no? ¿Se puede tomar distancia y no involucrarse emocionalmente? Mira, está buenísimo lo que me preguntas, y es algo que hasta he hablado en terapia, creo que más de una lo ha hablado en terapia. Estuvimos un mes entero de rodaje lidiando con testimonios que son muy duros, y la verdad que yo creo que no es posible tomar distancia. O sea, por más de que uno intente ponerse fría con la circunstancia para llevarla adelante, no se puede. O sea, justo somos un grupo humano donde capaz... O sea, capaz justo somos un grupo humano que nos sobra un cacho de empatía y sí, digo, han habido tantos en más de una jornada. Pero también es difícil porque... Yo creo que no es del todo posible tomar tanta distancia. O sea, yo he intentado tomar distancia para no incomodar a esa persona que nos está reviviendo una situación violenta. Uh-huh. Yo personalmente intenté no como llegar a un equilibrio de frialdad donde no ser completamente fría, pero tampoco ser yo la que llora. Pero por lo menos, no sé, el cuerpo habla, digo, ¿no? Claro, claro. La angustia aparece en otras instancias. No hace falta agregarme y subrayar más, ¿no? Un poco sería este el punto de vista tuyo, en todo caso. Claro. Ahora, ¿alguno de esos testimonios te modificó tu mirada respecto de la violencia de género, tu forma de encarar el tema? Yo creo que me acercó... yo, como te dije antes, milité bastantes años y dejé de militar unos años antes de la pandemia, pero seguía haciendo política de otras formas, ¿no? Y después, cuando vino la pandemia, la cuarentena, digo, eso a todos creo que nos relegó a nuestros ámbitos privados. Uh-huh. Entonces, esto me conectó con... No sé si me transformó, porque no es que pasé de cero, de un estado A a un estado B, sino que volví a un estado que capaz tenía como... Reanudé un estado que estaba en pausa, tal vez. Creo que a más de a una le pasó eso, por lo menos desde el equipo técnico. Ajá. Y en el rodaje mismo, al ocurrir esto, en la experiencia misma, digo, ¿te cambió la percepción, la forma de concebir el proyecto que estabas llevando adelante? ¿Hubo algún episodio que cambiara, dijeras, no voy a ir por acá, voy a ir de este lado, por este camino, por este otro camino? Porque a veces también pasa eso, ¿no? Con los guiones, sobre todo en documentales, la experiencia de campo. Sí, vos decís desde la puesta en escena. Claro. Sí, sí, por supuesto, todo el tiempo. O sea, yo no nunca hice, por ejemplo, un documental en otra, no sé, con subsidio del Inca, por ejemplo, un vía digital. Digo, entiendo que te piden un guión, digo, pero hay documentales donde las instancias de desarrollo, rodaje y post se generan como no de forma lineal y uno va filmando mientras hace. Acá, digo, al estar en el marco de un concurso, nosotras nos pedían guiones que, por supuesto, se vieron completamente modificados. Porque digo, incluso la ficción, el guión es una expresión de deseo y una hipótesis de trabajo, hasta se puede modificar, digo, en un set, un decorado, digo. Y acá mucho más, sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Estuvo buenísimo, porque yo creo que fue un desafío, digo, para bien, porque nos hizo curtirnos un montón laburando y también, digo, a los efectos de pensar como el choque con lo real. Sí, nos tuvimos que adaptar en todos, literalmente en todos. Y yo, en lo personal, dirigiendo mi capítulo, a mí se siento que me hizo crecer un montón, porque yo capaz venía más de un laburo de planificar, armar un guión técnico, digo, y acá es como caer a rodaje y no saber qué va a pasar, y que estuviera buenísimo eso. Así que sí. También es un aprendizaje, ¿no? En ese sentido. Claro. Ahora,
¿Haber dirigido una serie es un paso previo al largometraje, Paloma? ¿Tenés algún proyecto en marcha? Sí, sí, pero que existía antes de esta serie. Y supongo que sí, que voy a seguir desarrollando ahora cuando terminemos de trabajar en la post. Supongo, hay que ver igual, la realidad es que aprovecho este espacio para repudiar lo que pasó ayer en la puerta del Inca, porque con cómo está la situación actual. Sí. Con el Fondo de Fomento, bueno, y todos los reclamos que se visibilizaron ayer en la calle, con cómo está esta situación, la verdad que es muy difícil pensar en filmar algo que no sea con una plataforma, y no cualquiera filma con una plataforma, porque digo, No. lo dijo Vanessa Ragón el otro día en la nota con Página 12, las plataformas no tienen que venir a reemplazar el rol del Estado, porque justamente son elecciones discrecionales las de las plataformas, que además satisfacen a criterios de un tipo de espectador nada más, que tiene Sí. otro tipo de gustos, en los cuales no caben aquellos discursos que tienen que ver capaz con el cine más autoral, más experimental, más federal incluso. Entonces, sí, obvio, yo sueño con filmar una película, la tengo escrita, de hecho la tengo que reescribir un poco, pero digo, como productores, digo, bueno, yo digo, siempre pienso en trabajar con Malena, digo, y ella me cuenta que es muy difícil la situación para los productores que no tienen el puntaje suficiente, digo, para acceder a una audiencia media. Una ópera prima es un concurso, entonces al no ser ventanilla continua, creo que se dice, no sé, está muy difícil toda la situación y ayer creo que nadie se esperaba la violencia o la represión concreta de parte de las fuerzas policiales. Yo creo que tiene que revertirse todo esto para que individualmente cada uno pueda soñar con filmar una película independiente, porque hoy en día solo filman las grandes productoras. Sí. Bueno, eso, perdón, quería aprovechar a mencionarlo porque me parece No, no, muy está bien. importante. Es lo que corresponde, digamos, es el momento que corresponde. Nosotros también nos hacemos eco de todas estas cuestiones aquí en el programa y en el sitio web. Así que, bueno, me habías mencionado también en nuestro primer encuentro hace un par de meses atrás, tenías en mente un proyecto vinculado a tu papá, Jorge Coscia. ¿Eso seguís trabajando sobre eso o Sí, siempre, pero es algo que quedó? yo siento que voy a tardar décadas en hacerlo, porque es como, siento que es un proyecto que se parece mucho a un duelo en un punto y los duelos van y vienen todo el tiempo. Yo ahora no sé si quiero como ahondar en cosas no tan personales, pero Sí, tan tan vivas, duras. No, no sé si me quiero tan. topar con eso ahora, como que es algo que sí, que va a ir y venir, pero no me lo tomo como un trabajo a empezar a encarar, porque es muy difícil encararlo y sostenerlo tanto en el tiempo, así que en algún momento dará sus frutos o no. No, te lo preguntaba simplemente porque recordé eso que habías Sí. comentado en ese momento. En ese momento estaba a flor de piel Claro, porque, bueno, porque la situación sí. personal era otra. Acababa de fallecer tu papá, sí, Sí. exactamente. Por eso Sí. habíamos tenido esta charla para evocarlo, ¿no? Así es. Así que, bueno, así que no tenemos todavía una fecha para conocer esta serie documental de 8 capítulos. ¿Qué duración tienen? 24 minutos y medio cada uno. Ajá, bien. Sí. Es para televisión, entonces, la serie. Sí, para Ajá. televisión, o sea, para los medios públicos, digamos, o Canal Encuentro, o la TV Pública, o Contar, o Cinear, en alguna de esas plataformas va a salir sí o sí, y apenas tengamos fecha de estreno vamos a estar bombardeando en redes sociales. No paramos de spamear, así que sí, Bueno, apenas vamos a aquí estar difundiendo. estaremos entonces para dar a conocer esas novedades. Paloma, te mando un beso muy grande. Muchísimas Bueno, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a Paloma Coscia de Luque por este testimonio. Gracias a Ioni en la supervisión, a la dirección técnica de Gonzalo Sorais. Seguinos en www.gpsaudiovisual.com, el portal del audiovisual argentino. Recuerden que ya está disponible 50 mujeres del cine argentino en delempedrado@gmail.com pueden encontrarlo. Ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Hasta la semana que viene y gracias por acompañarnos.